Hi dolls! Welcome to Jennifer's Makeup by Mac. Abi mi tabay mostra vos nang kompa hasi un smoky evening look. De nos promi episodio mi tabay mostra vos nang kompa aplica base, highlight and contour. So, nos tabay comienza con Prep and Prime Natural Radiance Primer. Mi tabay usted en la full mi cara, esta que tiene la makeup dura hopi más largo, como con nos tabay sali, tanto nos quepe dura. No, dura entera noche. Okay. Nos cara ta clapa el makeup look de anoche, ¿verdad? So, me voy a comenzar usa mi Studio Fix Fluid SPF 15 Foundation de MAC. Makeup es algo hobby personal. So, y gente que te gusta, una cara que da un poquito más blanco, tiene que gusta mostrar un poquito más tan, tiene que dar una shade, da, me hace un cos con la cara. Pero de mi caso, mi curva es un poquito tan, entonces mi cara está hobby blanco. So, nos voy a usar número 35, que está un poquito más oscuro con mi color. Debe que ahora me baila más, me que saca por atrás así bonita, entonces mi makeup, full mi body de makeup, pero el cara te queda, man, es poco. Esto va a mostrar un tiki oraño, yo no nos panta, nuestra depth y foundation en de no skin. Para que te den skin. Y no más te mueve, yo no. Nos no más te comida, gente. Anto foundation te queda en la camisa. Next, me voy a usar mi Studio Fix 24 Hour Smoothwear Concealer. Esa aquí da un concealer que dura en verdad 24 horas. Me voy a usar el número 30 para highlight mi cara. Me voy a usar 2 of 5 shades. Más claro con mi foundation. Son las que highlight o bueno, nos van a resaltar un poquito. Mi ta highlight en contour mi cara, pues mi cara está copiando. Esta mezcla es con un balachona, que menos tengo en contigo forma de, si no me queda, mezcla con un balachona. Mi ta base set mi foundation con unos mineralized powder, mi ta usa el número medium golden. Y puyo aquí no tiene hobby coverage, y tiene un natural finish. Mi te usé el paset mi foundation, paso si voy a usar un puyo que tiene hobby coverage, arriba un foundation que tiene coverage anterior. Saca. Y puyo no me seta hobby blanco sonando, eso no es lo que queda en espíritu de fiesta. Nos voy a contornos cara con Atrobe Mineralized Skin Finish Powder en el nombre Give Me Sun. Y te gusta esa aquí porque te queda muy natural. Y no te queda, like, tengo así la cara de manera un pispa. Hopi ya si botín un spray of casa. Voy a parar de spill tu makeup. No te queda guapo, mané. What is you doing, sis? Pero no está así, ¿eh? Pues ahora voy a hacer así aquí. Voy a tomar el hall y los cheekbones. Voy a tomar preciso uno de los cheekbones. Entonces, si no es que acentuados. Es que tres un tipo de dimension de nos cara. Entonces, si no está así, weird faces, ¿no, guys? Me te pone bronzer también. Pe double chin. Me te pone un tiquiti en mes un bronzer. No está así en la noche un tiquiti más. Snatched. Ok. Nos está claro con highlight and contour, Shona. On to the blush.
No está bailando, está blush melba. Está un blush un poquito pichi. No está muy churros. A mí no gusta que da muy churros off cara. Y para el makeup look, me te voy a hacer también este net bone. So, me te ponele on the apple of my cheeks. Ok, nos te voy a usar highlighter a Warshona. Me te voy a usar con unos highlighter, oh darling. Nos te voy a poner unos highlighter nang ta wopi pigmented. Pigmented, ¿cómo te dice? Pigmented. Pigmented. Eko it. Que me voy a usar wopi tiki. Nos te voy a poner el highlighter net aquí nang. Aquí nang so, just para eso mi ecos un tiki. Aquí nang se pone bronzer, blush, highlighter. Highlighter también net arriba y hueso aquí nang. So, nos estoy blend el highlighter in. Me te pone un tiki aquí nang. Está blend in, pero no queda mucho harsh. Ok. Queda pendiente para nuestro siguiente episodio para poder llegar al look final.